De verdad, amigos, en ningún video están estas recomendaciones que yo les voy a dar cuando quieran visitar Cuba. ¡Comenzamos! Cuando yo fui a Cuba, la verdad vi muchísimos videos acerca de recomendaciones para viajar a Cuba, pero en ningún lado estaban estas recomendaciones que yo les voy a hacer en este momento. Así que comenzamos con la primera recomendación. Número 1. Si tú eres de esas personas que les gusta traer souvenirs o recuerditos a tus familiares amigos, esta es la solución ideal para que los puedas encontrar más baratos. Si tú dentro de tu viaje a Cuba tienes un tour que te lleve a Varadero, espérate a comprar los recuerditos en Varadero porque están mucho más baratos que en La Habana Vieja o en la propia Habana. A pie de playa vas a encontrar muchísimos puestos de estos donde vas a poder encontrar todo tipo de recuerditos a un mejor precio. Número 2, y esta te va a parecer un poquito tonta, pero llévate tu propio marcador de aceite. Esto es para si vas a ir a la bodeguita en medio, puedas colocar tu nombre, porque generalmente afuera hay gente que lo está rentando y eso te va a costar. Número 3. Lleva tu propia botellita de picante, porque de verdad, en cualquier restaurante en el que llegues y tú quieras ponerle picante a tu comida, no va a haber. Así que como buen mexicano, lleva tu botellita de salsa picante. 4. Cuando llegues a un restaurante, a un baño, a una tiendita, no esperes a que te pregunten ¿qué va a querer? Porque no va a suceder. Tú tienes que llegar y solicitar las cosas que necesites y listo. Tampoco vi mucho las palabras de con permiso, por favor y gracias. De verdad, no las esperen, pero es bueno que ustedes las comiencen a utilizar. 5. Si vas a solicitar un taxi y quieres que te lleve a un lugar a comer, no confíes mucho en eso, porque puede ser que te lleven a un paladar que, aparte de caro y malo, pues te van a sacar un montón de dinero. Así que ten mucho cuidado y espérate, porque más adelante te voy a decir dónde puedes comer súper barato. Número 6. Previamente a tu viaje a Cuba, descarga en tu celular una aplicación que se llama Maps.me y descarga los mapas de La Habana y de pues Varadero en caso de que vayas a ir, para que al momento de que estés allá, como no hay muchos puntos de acceso a internet, desde ahí y de manera offline puedas checar pues las rutas o a dónde quieres dirigirte, y esa es una herramienta muy importante que no se te tiene que olvidar para nada. Número 7. Si quieres comer delicioso y aparte súper barato, fíjate dónde están comiendo los locales, porque ahí es donde vas a encontrar mejor sabor, mejor precio. Y esto es en la calle. De verdad, date el tiempo de comer en la calle, por ejemplo, las pizzas que venden, unos panes, o por ejemplo venden unas cajitas con arroz y pollo que están súper deliciosos y además están muy, muy, muy baratas. Número 8. No utilices tu celular en caso de que tengas Telcel o Movistar, porque la verdad te sale muy caro tener activados los datos o ya sea la línea telefónica. Así que yo te recomiendo que una vez que llegues a Cuba pongas tu celular en modo avión, porque de verdad los costos son muy excesivos con las líneas telefónicas de aquí de México. Generalmente te venden paquetes previo a tu viaje, pero también son muy costosos. Yo no te los recomiendo, no lo vas a necesitar, porque de verdad, si vas a Cuba, necesitas conocer y ver y no distraerte en el celular. Así que por favor, desactívalo porque te va a salir muy caro. Número 9. La Habana o La Habana Vieja se disfrutan mejor caminando. Así que si puedes, camina por todas sus calles y lleva un calzado cómodo. Yo tuve la mala fortuna de llevarme unos Converse y me lastimaron muchísimo. Así que aparte de utilizar todos los medios de transporte, también te sugiero que camines las calles de La Habana. Es una experiencia increíble y ninguna foto o video le hacen justicia a todo lo que vas a ver. Número 10. Y este tema es un poquito complicado para mí por cómo lo voy a abordar, pero es acerca de su gente. Su gente no es muy cálida como aquí en México, son un poquito fríos. Si les preguntas algo, te contestan lo que es. Y aquí es donde no me quiero meter en problema, pero no le hagas mucha confianza a cualquier persona, porque algunos solamente buscan sacarte el dinero. Ellos nunca te van a robar, pero sí, si te cuentan una historia, ellos te van a pedir dinero. O por ejemplo, si te llevan a algún lugar, si te van a pedir dinero o que les compres cosas. Y si tú no llevas el dinero suficiente, pues sí te puede meter en un problema el hecho de que pues tienes dinero destinado para cierta cosa y de pronto estas personas se te acerquen y a ti se te haga malo no darles el dinero. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Número 11. Ya se me acabaron los dedos de la mano, así que en este momento voy a dejar de contar. Pero si vas a comprar tarjetas para acceso a internet, cómpralas en lugares oficiales. Porque a mí me pasó que yo la compré con alguien que vendía tarjetas Nauta en la calle
Y pues a la hora de colocar el internet, pues nada más me dieron como 15 minutos cuando había comprado una tarjeta de una hora. Así que tengan mucho cuidado con eso y cómprenlo en lugares oficiales. Van a poder ubicar estos lugares en algunos parques porque está la publicidad de Nauta. Número 12, y esta es muy importante porque tienes que regatear y ser firme. Obviamente no en todos los lugares vas a regatear, pero donde yo sí te sugiero que regatees son con los taxistas, con aquellos carros que son clásicos y los usan como taxi. Ojo, no los clásicos que están en el centro, que están bien bonitos, no, sino los carros de la época, esos que andan fungiendo como taxis. A eso sí hay que regatearles y tienes que ser firme. Traigo tanto y voy para tal lugar. Te animas y si te dicen que no, dile, ok, me voy con el siguiente. Y, o sea, tú tienes que ser firme en ese sentido porque yo, en mi caso, cuando yo fui a Cuba, gasté más dinero en transporte que en comidas o souvenirs. Y ojo, no vayas a regatearle a los taxis amarillos, que esos son los del gobierno y esos ni de pedo te van a hacer un descuento. Así que ten mucho cuidado con eso también. Número 12. No esperes encontrar una tiendita como el Oxxo, porque de verdad no la vas a encontrar. Ni siquiera un supermercado como lo es Aurrerá, o Soriana, o Walmart. No lo vas a encontrar, de verdad. No es como que tú un día dices, bueno, hoy no voy a comer en la calle, voy a ir a una tiendita y voy a comprar una caja de pan, una mayonesa y jamón para hacerme unos sándwiches. No lo vas a encontrar, de verdad. Yo pensé que iba a poder hacer eso, pero no. De verdad son muy limitadas las cosas que hay en algunas tiendas y se te va a hacer muy difícil encontrar este tipo de cosas. Así que no vayas con esa mentalidad de que tal vez en un Oxxo puedes comprar hasta una botella de agua. No, porque no va a suceder. Número 13, el agua. El agua es muy cara. Venden botellas, pero es muy cara. Y aparte, la calidad no es tan buena. La verdad, a mí no me gusta mucho eso del agua, así que sí tomaba agua porque debía tomar agua porque aparte hace mucho calor, pero prefería tu cola, que es una bebida de cola que está riquísima y no le pide nada a la Coca-Cola, así que tengan en cuenta eso, que el agua es muy cara. Lo primero que hice al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México fue comprarme una botella de agua y tomármela porque de verdad extrañaba el agua de México. 14. No tires basura. De verdad, vas a encontrarte a muchísimas personas que probablemente los locales que se están tomando una bebida se la terminan y la tiran en la calle. O de pronto vas a ver gente en los balcones arrojando la basura a la calle. Solamente tú no lo hagas. Hay gente que se dedica a mantener las calles limpias y probablemente, o no sé qué esté pasando con eso en Cuba, o si ya mejoraron en ese sentido, pero pues no contribuyas a eso. Cuando veas un bote de basura, tira tu basura ahí y listo. 15. Lleva dulces y frituras y todo ese tipo de cosas que puedas regalar a los locales, porque una vez que tú llegas a La Habana y se dan cuenta que eres mexicano, porque ni siquiera les tienes que decir que eres mexicano, ¿sabes? Es como que te ven y te dicen, adiós, hermano mexicano, y pues se siente muy bonito que te reconozcan. Entonces, como agradecimiento, regálales un dulce. De verdad que muchos te van a pedir dulces. Y lleva dulces con chile, lleva dulces normales, lleva frituras, galletas, lo que tú creas y puedas llevar. También me pedían mucho revistas, así como de espectáculos o periódicos o ese tipo de cosas. Así que si también tienes ahí guardadas unas y las vas a tirar, mejor llévatelas y regálaselas a los locales porque a ellos les gusta muchísimo enterarse de todas estas cosas que pasan fuera de Cuba. 16. Tienes que ir en la noche al malecón de La Habana. De verdad, es un espectáculo increíble porque por lo regular se pone muchísima gente a tocar guitarra y a cantar. Por ejemplo... Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tu tratamiento de belleza mientras tengas. Y está muy padre ver cómo conviven los locales. Nada más hay una desventaja o ventaja, como tú lo quieras ver, que en ese lugar sí hay un poquito de prostitución. Así que va a haber gente que va a llegar y te va a ofrecer sus servicios y ya pues depende de ti si tú quieres tomarlos o no. Pero es una experiencia de noche increíble. No se lo vayan a perder, por favor. Número 16, o ya no sé si voy bien, pero los baños. Es un tema muy importante porque no donde sea vas a encontrar un baño. O no donde sea te van a poder dejar acceder a un baño. Así que ubica los lugares donde sí te dejen y pues frecuenta esos lugares. 17 o 18. Ya no sé. A partir de aquí ya no voy a contar. La seguridad en Cuba.
De verdad es muy buena, la gente, como les digo, es muy honesta y tienen muy claro que no tienen que hacer el mal porque les va mucho peor en las cárceles. Así que Cuba es un lugar muy seguro, tú puedes caminar por las noches, por las calles y no te va a suceder nada. Aunque sí te recomiendo que pues tampoco andes 2, 3 de la mañana en la calle, pues no manches, ¿a quién se le ocurre? Lleva tus artículos personales, por ejemplo, jabones, champús, pasta de dientes, papel higiénico. Yo te sugiero que te lleves tu papel higiénico aparte porque si es muy escaso, si vas a un hotel, sí te van a dar, pero a veces no te va a alcanzar, así que yo te sugiero que lleves tus propios artículos de higiene personal. No uses intermediarios, para nada utilices intermediarios, que una persona que te va a llevar al centro, que una persona que te va a llevar un paladar, que una persona que te va a conseguir un taxi, que una persona que te va a llevar a un lugar en específico, no lo hagas, porque aparte de cobrarte lo que te van a cobrar en ese lugar, la persona te va a pedir una comisión y tienes que darle dinero porque al final de cuentas te ayudó. Así que ten mucho cuidado, no utilices intermediarios para nada ni para los habanos. Por favor, ten mucho cuidado con lo de los habanos, que este es el siguiente punto. No compres habanos en los lugares no oficiales. ¿Por qué? Porque generalmente son de mala calidad y vas a gastar tu dinero en vano. Puede ser que los habanos no enciendan, o sea, que los enciendas y se apaguen, los tengas que encender y se tengan que apagar. Inviértele un poquito más porque honestamente los habanos son caros y donde sea que los compres son caros, así que ten mucho cuidado con eso. La penúltima recomendación que les voy a hacer es que visiten la fábrica de arte cubano. No se van a arrepentir, ahí van a poder encontrar bebidas, música y comida, y es muy barato, pero eso lo encuentras en la noche. Es como un antro y en ese antro está dividido por zonas y cada zona tiene diferentes exposiciones de arte, tiene diferentes bebidas y diferente música. Para todos los gustos hay, te la vas a pasar increíble. Lo mejor de todo es que el licor no te hace cruda a otro día. Y te la vas a pasar muy bien, honestamente es uno de los lugares que más disfruté y fue uno de mis lugares favoritos, la fábrica de arte cubano. Estas recomendaciones las voy a meter en combo y hablan por sí solas. Visita La Habana Vieja en la mañana, después me platicas por qué, que no es lo mismo que lo visites en la noche que en la mañana. Lleva batería extra en tu celular porque te va a hacer falta para tomar fotografías y videos. Si puedes, lleva un seguro médico porque quién sabe si lo puedas necesitar. Cambia tu dinero en las cadecas porque ahí es donde vas a encontrar mejores precios y te sugiero que lleves dinero mexicano en vez de dólares. Por último y no menos importante, disfrútalo. Cuba es una experiencia increíble donde vas a encontrar olores, colores, sabores, sonidos. Es una experiencia tan increíble que ninguna foto ni ningún video le hacen justicia a lo que es La Habana o La Habana Vieja o Varadero. De verdad tienen que vivirlo. En lo personal, ha sido uno de mis viajes favoritos por todo lo que puedes encontrar, tanto historia, cultura, gastronomía, todo, amigos. De verdad, Cuba no le pide nada a nadie. Y pues hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido. Si tienen alguna duda acerca de pues este video o alguna otra cosa que quieran saber, déjenlo en los comentarios, estaré encantado de responderles. No se olviden darle manito arriba y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós. Hola.